¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? Espera, espera. Miren, soy Thanos. Hagamos una mezcla entre peruano y tenedor y llamarte perdedor. Hola, Rick. Nada. Voy a aterrizar el helicóptero. Vaya. Estoy ansioso por ver el pene. ¿Cuánto pides por él? ¿No lo escucharon? Él dijo caca. No quiero que suceda una catástrofe cuando le ponga la mano a un ano. ¡Esto es una locura! Bien, trato hecho. Vamos a hacer el papeleo, vamos. Ah, lo siento, pero acabo de recordar que tengo tareas que hacer. ¡Adiós! Yo fui lo suficientemente estúpido para caer en ella. ¡Estás perdido! Oye, tu Blade es genial. Deberías quedarte con él. No se trata solo del Beyblade. Yo tengo este desde hace años. Se trata del tiempo que pasas practicando y perfeccionando tu estrategia. Incluso sueño con eso. ¡Oh! ¡Se me hace tarde! ¡Tengo que irme! ¡Esto es genial, Vi! ¡Nos la pasaremos genial! Sí, así es. Ya quiero estar en la pista para que veas mis luces traseras. Después, Vi, tenemos que ir a correr. De donde vengo, gana el que es más veloz, no el que hace trampa. Sí, probablemente la quieran sin daño alguno. Pues el óxido está aquí y necesitamos un plan. ¡Cuidado, Wheeljack! ¿No ves que estoy recién encerado? Para eso, alguien debe quedarse aquí para cerrar el puente espacial. Debe haber otra manera. En verdad es el más veloz. ¡Hola! Transmitimos en vivo para ustedes desde el campamento Wawanatwa en alguna parte de Muskoka, Ontario. Soy su anfitrión, Chris McLean, llevándoles la primera temporada del reality show más caliente del momento, ahora mismo. De esto se trata. 22 campistas se inscribieron para pasar 8 semanas aquí en este viejo y destruido campamento de verano. Competirán en desafíos entre sí, luego enfrentarán el juicio de sus compañeros. Su destino se decidirá aquí, en las dramáticas ceremonias de la fogata. Al final, solo quedará uno y será recompensado con la vulgar fama de los tabloides y una pequeña fortuna que, aceptémoslo, la gastará en una semana. Fui enviado aquí para aprender a ver. Tal vez eligió mal. Por más que lo intento, no consigo dominar la visión más allá de la vista. ¡Ah! ¡Soy yo! Ellos nos ayudaron. Es hora de devolver el favor. Ya buscamos por todas partes. Quiere decir que está debajo de nuestras narices. ¿Por qué no funcionas? ¿Qué es lo que no estoy viendo? La imagen completa. ¡Eso es! La piedra es mi responsabilidad, Tigro. Siempre pensé que la rama se había quebrado sola. Pero no fue así, ¿cierto? ¡Fuiste tú! Siempre estuviste en mi contra, porque nunca pudiste tener esto. Entonces arreglemos esto de una vez por todas. ¡Esta es la verdadera espada del augurio! ¡No puede ser derrotada! Nunca hemos sido muy unidos, pero él no me traicionaría. ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Sonder! 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 ¡Thundercats! ¡Oh! Entonces estás de suerte. Ya que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Escarabajo Azul, a tu servicio. Esto es como un sueño hecho realidad. Compañero de Batman. Batman no está disponible, pero quizás puedo ser de ayuda. El campo magnético de la Tierra está estabilizándose. ¡Sí! Prefiero pensar en mí mismo como un héroe reimaginado para una nueva generación. No. Sí, yo sé que Mantis absorbe los ataques basados en energía. Díselo a ella. ¿César? ¿César de qué? Retrocede y observa, novata, mientras yo lo distraigo con una conversación ingeniosa. Subámonos otra vez, papi. ¿Ah? Quizás demasiado bueno. ¿Te consideras a ti mismo un villano? Yo he comido filetes más duros que tú. Supongo que lo hiciste. Gracias, amigo. Lo sé. Tú me enseñas, yo aprendo. Y esperemos que dos veces más torpe. ¡Sensei, señor! ¿Quién es este idiota? ¡Genos! ¡Sensei, señor! Sí. Necesitaba tiempo para ir a casa por mis cosas. Tengo dinero para la renta. Hago registro de todas sus lecciones y su régimen de entrenamiento. Usted se enfrenta a los enemigos más poderosos, así que probablemente no sabía de esto.
Pero los héroes clase C se encargan de carteristas, asaltos y ataques al azar. Con la clase C tan llena, los héroes deben buscar casos para sobrevivir. Es como los vendedores que tienen que hacer llamadas. Nada vendrá si no lo buscas. Hace 4 años, cuando tenía 15, aún seguía siendo un ser humano. Me escuchaste decir no gracias, ¿verdad? Como puede hablar, pensé que tendría por lo menos inteligencia humana. Pero al final solo era un bicho. Pueden clasificarlo por habilidad, pero también puede ser por popularidad. Hay algunos héroes con club de fans. ¡Perfecto! Eso tenía en mente, sí. Pero quiero que pelee en serio. A cambio, yo también daré todo lo que tengo. Por favor, Sensei. Este trabajo me está devorando vivo. Ya no puedo respirar. He pasado todos estos años intentando ser un buen chico, el hombre del sombrero blanco. No me estoy volviendo como ellos. Soy uno de ellos. No, estoy celebrando. Mi nombre es Jake Peralta. Me acaban de despedir de la policía de Nueva York. Digo el mejor parlamento de Donnie Brasco. Y 10 pantallas están diciendo el mejor discurso de Donnie Brasco. ¿Qué tal? Capitán, no lo escuché aparecer silenciosamente atrás de mí. ¿No? Es sudor ocular. No me lavé las manos y no me importa. Hablo con la compañía de mi tarjeta de crédito. Trato de conseguir una suscripción en línea del New Yorker y me rechazaron. Basado en mis compras previas, ellos supusieron que este era un fraude. Es una locura. Yo soy culto. Una vez pedí helado sabor a café. Desafío aceptado. Arreglé un combate de boxeo, me fumé un puro entero sin vomitar. Una vez estuve en una habitación con 10 sujetos llamados Sal y los extrañé mucho a todos. ¡Vuelvan al trabajo! Encantadora fiesta, Kevin. Esos pepinillos diminutos son increíbles. Mira esto. Gancho de derecha, gancho de izquierda, gancho al mentón. Parece que mis brazos ya no le hacen caso a mi cerebro. ¡Jason, espera tu turno! Es tan fuerte. Nada de peros ni de traseros. Perdonen, está justo aquí mismo. Literalmente, aquí delante de mí, su trasero está justo en mi cara. Ya arruinó la sorpresa. ¿Cómo consiguió esas aves? Usando mi gran cerebro. ¡Entra aquí, condenado pájaro! ¡Migas de pan! ¡Migas de pan! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Todo forma parte de mi elaborado plan para derrotarlo. Una casa de seguridad con hambre es una casa insegura. Una casa de seguridad divertida es una casa segura. Una casa de seguridad viendo casa de seguridad es segura. Comamos otro sándwich. Quizás si nos referimos a la apuesta que hicimos. Pero si hablamos de quién cazó más pájaros, le gano 4-1. Solo tiene 2. ¡Y tu madre! ¡Y tu madre! ¡Son todos un montón de cerdos! ¡Aquí huele a tocino! ¿Y adivine qué más, capitán? Puede tomar esta corbata y metérsela por donde usted ya sabe. Oh, hola chicos malos. Lo hiciste, Fossi. Los atrapaste. Hora de irse a casa. No estoy seguro de que pueda. Llevo tanto tiempo encubierto que he olvidado quién soy. He visto cosas horribles. No he sentido el tacto de una mujer en muchas lunas. No fastidies. ¡Detective Santiago! ¡No se aleje de mí, por favor! ¿Quién soy? Oh, y dicen que yo soy indiscreto. A eso es a lo que yo llamo afinar a alguien. ¿Quién necesita planes? Siempre he sido un sujeto del tipo espontáneo. Oigan, ¿quieren dejar de discutir? Parecen una pareja de casados. No lo sé, Batman. Esto es bastante radical. ¿Estás seguro de que funciona? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Bastante seguro? ¡Eso es! ¡Bastante bueno! ¿Estás loco? ¿Está loco? ¿Cómo pudo usar esa cosa en mí si no estaba seguro? ¡Esto apesta! ¡Tu comercial es estúpido! ¡No tienes ni una pizca de talento y las donas están rancias! ¡Me voy de aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Haragán! ¡Niño! ¡Payaso! ¡Aquí no tenemos lugar entre los héroes más grandes del mundo! ¡Según tú! ¡Yo tengo un puesto en la gran mesa de conferencia! ¡Wow! ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Miren! ¡Es un dinosaurio gigante! Y yo creía que Batman era el detective. Bueno, tal vez. Es decir, yo no le agrado mucho. Este sí fue un golpe bajo. ¿El más rápido conocido? Ya veo por qué no consigues una cita. Sí. ¡Oye! ¡Murciélago! ¡Mayday! ¡Hola! Dime que no estás celoso. El Flash Móvil no es solo una camioneta.
Es una expresión de mi yo interno. Oye, oye, ¿podrían los dos calmarse un momento? Yo me encargo de esto. Sabes que no puedes dejar de tomarlos. No estás bien. Haremos un trato, amigo. Dime a dónde fueron esos tres y prometo ir a verte al hospital. Lanzaremos dardos. ¿Te dejaré ganar? Amigo, cuando termines de tomar eso, entrégate a la policía. No quiero pelear contigo. Quiero... Oye, esto es como el truco mental del Jedi. Esto no es como el truco mental del Jedi. Lo siento. Me siento... raro. ¡Flash! Shayera, es bellísimo aquí. Hay una fuerza veloz. Me llama a casa. No podré volver a ir tan rápido. Si lo hago, no creo que vuelva. Feliz cumpleaños, mamá. Lo siento tanto. Debí haber estado ahí. ¿Qué? Si solo hubiera corrido un poco más rápido, habría estado ahí. Barry, solo eras un chico. No había nada que pudieras hacer. Eso no lo sabemos. Si yo hubiera estado ahí, podría haberlo detenido. Podría haberla salvado. Vuelvo en un flash. Eso es nuevo. El amo de los espejos y ola de calor pasaron por muchos problemas para robar mis trastos viejos. Capitán Boomerang y Frío. ¿Toda la pandilla está aquí? Nunca me preguntaste cómo estaba sanando mi muñeca. Sorprendentemente rápido. Al fin, busqué en toda la ciudad. Me tomó como una hora llegar aquí. Tranquilo, chico, estoy de tu lado. Tengo que correr, James. Creo que finalmente lo entendí, mamá. Las cosas que tratabas de enseñarme. Casi destruyendo todo el mundo en el camino. Sí. Aún hay algo que no entiendo. Lo recuerdo todo. No solo lo que pasó después que desperté ahí, sino mi otra vida. Recuerdo cada pastel de cumpleaños que mi madre alguna vez me horneó. Mi habitación. Todo. Tal vez alguna clase de consecuencia temporal. Artemisa. Él quiso que yo te dijera... No. No. Él te amaba. ¿Chico? Solo diles, por favor. ¡Chico! ¿Trabajo? ¿Quién los contrató? Porque sin ofender, ninguno de ustedes es lo bastante listo para llevar esto a cabo. Tienes mucha razón, por supuesto, Flash. Sí, acabo de desatarlo, ¿recuerda? Tienen suerte de que él los dejara vivir. Quédense aquí y yo me encargaré. Te dije que era rápido. Ahora no tienes elección. Desarma las bombas o vuelas con nosotros. Probamos otra vez. No se preocupen. Yo me encargo. ¿Ahora qué? Ahora corran. Oye, no me doy por vencido. Fácil. Cuando vibro mis moléculas, creo un campo de energía que me permite atravesar objetos sólidos. Creí que esto era un robo. Estás haciendo el trabajo de los federales. Tenía que hacerle unas modificaciones de última hora. No me importa. Tu política con el paciente apesta. Si no tuviera la fuerza de velocidad ayudándome a sanar, buscaría otro doctor. ¿Qué le hiciste al mundo? Salvé a alguien. Sí. La salvé a ella. Salvé a mamá. No. No. No habría cambiado todo esto. No habría cambiado lo que pasó antes de su asesinato. Yo solo quería salvarla. No puedes dejar que esto pase, Son. Tú también morirás. Vamos, Barry. Más rápido. Más rápido. ¡Barry! ¡Alto! ¡Matarás a todo el mundo! ¡Barry! ¡Alto! ¡Tienes que detenerte! ¿Quién diablos? ¡Sal de aquí!
Mamá, lo siento mucho. El hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. Es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio. En ese entonces, creíamos que esa era la única verdad del universo. No, soy su hermano menor, Alphonse. Yo soy su hermano menor, Alphonse Elric. No, yo soy su hermano menor, Alphonse Elric. Están hablando con el chico equivocado. Ya estoy acostumbrado. Esa debió ser la razón. ¡Ingredientes! Así que si alguien pudiese crear la piedra filosofal usando el gran arcano, ¿llegaría tan lejos? Alphonse, déjame aquí y huye. ¡No! ¡Huye! ¡No! ¡Sálvame! ¡Dije que no! ¡Te salve! ¡Me cansé de ver a mis amigos morir! ¡Es suficiente! Así que se obliga a buscar el camino correcto y a no ceder a los deseos de venganza. Es un adulto ejemplar. No importa, necesito un médico. ¿Sucedió después de que salimos de Central? Hay algo con ese sujeto. Parece familiar, ¿no es así, hermano? ¿Hermano? ¿No? No puedo. No eres mi alma. No puedo ir contigo. Señor Zampano. Señor Darius. Están todos. ¿Papá? ¡Papá! Lo recuerdo por las fotografías. ¡Papá! ¡Papá está aquí! ¡Está aquí! Sé que puede que no me reconozcas por mi aspecto, pero... mi hermano no ha estado muerto mucho tiempo. Mira, aún hay color en su rostro. Su alma probablemente aún esté en la puerta. Solo tengo que regresarla, igual que él hizo conmigo. ¿Te encontré? Hermano, creo que no se refería a tu altura. El quiche de la señora Gracia se parecía al de mamá, ¿cierto? Sí, estaba delicioso. ¿En serio? Lo añadiría a mi lista de cosas por comer cuando recupere mi cuerpo. Es que estaba sola en medio de ese desastre. No es cualquiera. Me llamó. Está mojado y hambriento. ¿Podemos conservarlo? Hermano, no seas inhumano. Mira lo adorable que es. Todo está bien. Tranquilízate. ¡No, Al! ¡Devuélvelo a donde lo encontraste! ¡Tonto! ¡Te odio, hermano! ¡No eres humano! ¡Él, no corras! ¡Piensa en el gatito! ¡Lo sé! ¡Lo hago! ¡Soy el único que lo hace! ¡Destruya por atrás! ¡No pueden obligarme a hacer nada! ¿No sabes lo que te sucederá? Sí, lo sé. Muchas personas murieron para crear esta piedra. Yo habría muerto también de no ser por ellos. Y es hora de aportar mi parte y tomar mi propia decisión. Alphonse. Adiós, Rose. Si hiciera eso, no podría salvar a nadie. Esto es por ti, hermano. Dime algo. ¿Por qué tiene que ser así? No es justo que solo pueda decidir entre recuperar nuestros cuerpos y salvarlos a todos. ¿Por qué no puedo recuperar nuestros cuerpos y al mismo tiempo salvarlos a todos? Lo que hiciste fue una locura. Tú no te quedas atrás. Cierto. Lo siento mucho. No debí hacerte pasar por eso. Muchas gracias, May. No
No dejaré morir a nadie más. Los protegeré.